15 personas conectadas, eso de nuevo nos llena de ánimo y de alegría. Estamos full incienso el día de hoy para que suba ese incienso, nos limpie, nos purifique, nos llene de ánimo, de alegría. Ay, no, nos limpie de nuevo y pueda elevar todas esas oraciones hacia nuestro Padre Celestial. Qué bonito lo que puso, creo que fue la Carola, ahora en la mañana, que puso buenos días comunidad. Eso es lo que hemos podido generar acá. La Claudia, perdón. Buenos días, comunidad. Qué lindo eso. Ah, qué lindo poder, poder decir buenos días, comunidad, a todos nosotros que estamos presentes acá. El día de hoy los quise traer a esta iglesia rusa. Miren que parece de cuento, ¿o no? Que cuando éramos chicos y nos contaban cuentos de diferentes cosas, esto parece un cuento. Eso tenemos que tratar de pensar y de sentir en estos tiempos complejos. Ah, son esos cuentos que a veces tienen momentos duros, pero ¿cómo terminan todos los cuentos cuando éramos niños y vivieron felices para siempre? Ese es un cristiano, una persona que puede pasar por momentos a veces de dificultad, por momentos complejos, por momentos difíciles, pero vivimos siempre con esa esperanza que vamos a poder estar bien, que vamos a poder estar mejor. Así que también yo creo que esa es una de las cosas lindas que debemos tener los cristianos, vivir los cristianos siempre con nuestra alma, con una profunda esperanza, con una brillante esperanza, de la misma forma que estamos esperando durante toda la cuaresma llegar a Semana Santa, y esperamos toda Semana Santa para llegar a decir Cristo resucitó. Esa misma esperanza es la que tenemos que tener nosotros los fieles cristianos ortodoxos durante toda nuestra vida, de saber que esta es una parte pequeñita, chiquitita de la vida, porque los cristianos esperamos, rogamos en esa promesa de Dios y le creemos profundamente a Dios de la vida eterna, de una vida eternamente plena, una vida eterna de tranquilidad, en la cual no hay angustia, ni dolor, ni tristeza, en la cual ya no hay enfermedades, en la cual no hay que pagar cuentas, en la cual tenemos que estar y podemos estar todos por fin tranquilos y en paz. Así que esta mañana vamos a hacer una oración y después de eso algunos comentarios de algunos santos padres, de algunas cosas importantes que nos puedan llenar acá
nuestro corazón. Voy a ponerle más incienso, ¿ah?, para que se vea aún más, ¿ah?, nuestro incensario de mano. Ustedes saben que en la iglesia no tiene un incensario que es más grande que este. Aquí tenemos un incensario un poco más chiquitito para que sea más fácil para todos nosotros. Ahí sí, mira qué bonito cómo sale todo el incienso, ¿ah?, para todas partes. Tenemos que estar siempre eso, bien cuidados por la gracia de Dios, ¿ya?, en cada momento de nuestra vida. Bueno, vamos a empezar ahora, habiendo también dado los buenos días a toda la gente que se une. Ya son 27 personas, mira qué linda comunidad. ¿Ah? A mi mamá también, que sí, me saluda. La suegra, madre querida. Por fin puedo echar yo las bromas a la suegra. Sí, la Lorenita está aquí también presente. A mi suegra. Con nosotros. No, ¿ah?, muy linda mi suegra. Oye, a la Blanquita, a Zinaida, a la Karen, a Nelson, a mi mamá, a Héctor desde la quinta región, la Blanquita, el Artem, mira qué bueno, la Polita, saludos especiales para Eric y para la Trini, Ricardo Mucarquer, José Miguel, al Roberto, la María José, a Karina, Amparo, ¿quién más? Creo que ahí están todos, sí, ahí están todos, sí, ya está saludado, y Leonardo y Alín, que se unen recién ahora, ¿ah? Dios los bendiga por haber tomado la buena opción ahora en la mañana, en vez de estar haciendo otra cosa, viendo otra cosa, regalarse ustedes mismos también este tiempo, ¿ah?, de poder hacer oración junto con todos nosotros. Ustedes saben que mientras más personas estemos haciendo oración, más potente, ¿ah?, es mucho más fuerte, mucho más grande toda esa oración que se puede hacer. A mi nuera más querida. A mi nuera más querida, dice mi mamá. La más linda que tiene. La más querida, no quiero decir que es la única porque le estaría bajando un poco el perfil, pero bueno, es lo que. La más querida. Es lo que hay. Besos a mi linda suegra. Qué lindo va a ser después, cuando haya pasado toda esta pandemia, poder volver a reunirnos con todos nuestros seres queridos, poder volver a abrazarnos, ¿ah?, quizás con personas las cuales pueden estar físicamente muy cerca, pero que a veces por todo este tema la pandemia no nos hemos podido juntar, así que pucha, he hecho mucho de menos a mi mamá, a mi papá, a toda la gente, siendo que estamos cerquita, pero por cuidarnos entre todos, la verdad que es cierto, si bien podemos estar distantes físicamente por esta barrera de la pandemia, pero estamos siempre muy unidos en el corazón, así decimos siempre todas las cosas en la iglesia, ¿verdad? Bueno, al hipodiácono Eduardo, a Marcela del Pilar y a todos los demás, de nuevo, que Dios los bendiga a todos ustedes. Vamos a comenzar entonces con esta oración del matutino dominical. Bendito sea nuestro Dios, perpetuamente, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Oh Soberano, absuelve nuestras transgresiones. Oh Santísimo, mira y sana nuestras dolencias por tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan sustancial nuestro dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Lo vamos a rezar ahora en árabe que está ahí. Abana ladi fi samawat. Liatakanta sismuka, liati malakutuka, litakon masi atuka, kama fi samai, kadaliga alal ar, hubsan al yau hariatin al yau, watroklana malaina, kama natur gunahnu, liman lana alaihi, walatuljina fitajriva, lakinajina min al sirir. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Salvo, Señor, a tu pueblo y bendice a tu heredad, concede a tus fieles la victoria sobre los enemigos y protege a los tuyos por tu santa cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Cristo, Dios, tú que voluntariamente fuiste levantado sobre la cruz, concede tu compasión a tu pueblo nuevo.
Llamado por tu nombre, con tu poder alegra nuestras piadosas autoridades, concediéndoles la victoria sobre los enemigos. Sea tu auxilio un arma de paz y victoria invencible. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre de Dios, intercesora indesairable, alabadísima y temeraria, no rechazas nuestras súplicas, oh bondadosa, mas afirma el estado de los cristianos ortodoxos. Salva a los que ordenaste gobernar, concediéndoles la victoria desde lo alto, porque tú engendraste a Dios, oh única bendita. Apiádate de nosotros, oh Dios nuestro, según tu gran misericordia, te suplicamos, nos escuches y tengas piedad. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos aún por todos los fieles cristianos ortodoxos. Roguemos por nuestro Padre y Arzobispo Metropolitano Sergio, toda nuestra fraternidad en Cristo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque eres un Dios misericordioso y amante de la humanidad, y a ti glorificamos, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Señor, bendice, Padre. Gloria a la Santísima Trinidad, consustancial, vivificadora, indivisible, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y a los hombres la buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, abre mis labios y mi boca cantará tus alabanzas. Abre, Señor, mis labios y mi boca cantará tus alabanzas. Vamos a leer ahora otros tres salmos diferentes, que ya hemos leído todos los otros días los primeros tres. Vamos a leer ahora los últimos tres salmos que se leen de esta serie de seis salmos, que se llaman los hexasalmos, o sea, seis salmos. Vamos a leer entonces el Salmo 87. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está saturada de males y mi vida cercana al Hades. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin ayuda, relegado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en la fosa profunda, en tinieblas, bajo la sombra de la muerte. Sobre mí pesa tu ira y me has afligido con tus ondas. Has alejado de mí a mis amigos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se debilitaron a causa de mi aflicción. Te llamé, oh Señor, todo el día. Extendí a ti mis manos. ¿Acaso manifiestas tus prodigios a los muertos? ¿Acaso los médicos los levantarán para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Hades? ¿Serán reconocidas en la oscuridad tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, alejas de mí mi alma? ¿Por qué te escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y te alejo de la juventud en la miseria. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus espantos y me han rodeado como aguas día y noche y me han cercado. Has alejado de mí a mis amigos y compañeros y conocidos. Los has puesto en tinieblas por mi causa. Ahora les voy a leer el Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, el que te rescata del foso tu vida, el que te llena de favores y misericordias, el que sacia de bien tus deseos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace misericordia y hace justicia a todos los que padecen injusticia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de su pueblo sus obras. Es muy misericordioso y compasivo, muy paciente y grande en misericordia. No contiende para siempre ni para siempre guarda la ira. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, el Señor engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce de qué estamos plasmados. Se acuerda que somos polvo. El hombre, sus días son como la hierba, como la flor del campo, así florece.
Apenas la toca el viento perece, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Qué salmo tan lindo el 102. Ah, qué salmo tan lindo. Vamos a escuchar ahora el salmo 142. No, es más lindo que la ley llora. Vamos a escucharlo. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis súplicas. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, no entres en juicio con tu sierva. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo. Mi alma ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y dominó la desesperanza mi espíritu. Está atormentado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus acciones, meditaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti y mi alma a ti como tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desfallece mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante como los que descienden a la fosa. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confié. Hazme saber el camino por donde he de ir, porque a ti elevé mi alma. Socórreme de mis enemigos, oh Señor, porque en ti me refugié. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Oh Señor, vivifícame por tu nombre, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu sierva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 gloria a ti, oh Dios. Aleluya, 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 gloria a ti, oh Dios. Aleluya, 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 gloria a ti, oh Dios. Oh Dios nuestro y esperanza nuestra, gloria a ti. Vamos a cantar ahora la letanía de la paz, en la cual pedimos especialmente para que haya paz en nuestras vidas. En paz roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz que viene de lo alto y la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz de todo el mundo, especialmente en nuestro país, por la estabilidad de las santas iglesias de Dios y la unión de todos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta casa, por todos sus hogares, por todos los que estamos aquí con fe, devoción y temor de Dios, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro Padre y Arzobispo Metropolitano Sergio, por los venerables presbíteros y diáconos en Cristo, por todo el clero y por el pueblo, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestras autoridades y por el cumplimiento de toda obra bondadosa, roguemos al Señor. Señor, por esta ciudad de Santiago, por todas las ciudades y pueblos, y por los fieles que habitan en ellas, roguemos al Señor. Por aires saludables, abundancia de frutos de la tierra y tiempos pacíficos, roguemos al Señor. Por los navegantes, los viajeros, los enfermos, especialmente esta pandemia del coronavirus, por los cautivos y por su salvación, roguemos al Señor. Para que Dios nos libre de toda aflicción, ira, peligro, necesidad, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Ampáranos, sálvanos, denos misericordia y protégenos, oh Dios, por tu gracia. Señor, ten piedad. Conmemorando a nuestra Santísima, Purísima, Bendita y Gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen María y a todos los santos, encomendémonos nosotros mismos y mutuamente los unos a los otros, y toda nuestra vida, Cristo Dios. A ti, Señor. Porque a ti se debe toda gloria, honor y adoración, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora cantamos este versículo del Salmo 118,
el cual nos vuelva a recordar de que Dios es el que te busca, Dios es el que se manifiesta a través de la naturaleza, a través de los profetas, a través de la ley escrita, a través, después de eso, de la presencia pura, total y absoluta de Dios, como es el que viene en el nombre del Señor, que es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Por eso cantamos siempre en las mañanas este extracto de este Salmo 118. Dios, el Señor se ha manifestado a nosotros, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Confesad al Señor e invocad su santo nombre. Dios, el Señor se ha manifestado a nosotros, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Todas las naciones me rodearon y en el nombre del Señor los vencí. Dios, el Señor se ha manifestado a nosotros, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Esta es obra del Señor y es una maravilla ante nuestros ojos. Dios, el Señor se ha manifestado a nosotros, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Antes de cantar los troparios del día, saludar especialmente a César Radu, que se está conectando desde Rumania. Ayer tuvimos gente que estaba conectándose desde Nueva Zelanda, desde Estados Unidos, bueno, desde distintas partes de Chile, así que especialmente para él que se está conectando desde Rumanía. Bendiciones, un abrazo grande, que nos cuidemos entre todas estas familias ortodoxas en todas partes del mundo. Seguimos entonces ahora con el tropario de esta semana, que se canta en tono 8. Descendiste desde las alturas, oh compasivo, aceptaste ser sepultado por 3 días, por salvarnos de nuestros sufrimientos, vida y resurrección nuestra, Señor, gloria a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh tú que por nosotros naciste de la Virgen y sufriste la crucifixión, oh bondadoso, cautivando la muerte con la muerte, y porque eres Dios, nos mostraste la resurrección. No desprecies la obra de tus manos, mas muestra tu amor hacia la humanidad. Oh misericordioso, acepta que la Madre de Dios, la que te dio a luz, sea nuestra intercesora y salva a nuestro Dios, a tu desesperado pueblo. Una y otra vez en paz roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Ampáranos y sálvanos, tennos misericordia y protégenos, oh Dios, por tu gracia. Señor, ten piedad. Conmemorando nuestra Santísima, Purísima, Bendita y Gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen María y a todos los santos, encomendémonos nosotros mismos y mutuamente los unos a los otros y toda nuestra vida, Cristo Dios. A ti, Señor. Pues tuyo es el poder y tuyo es el reino, la fuerza y la gloria. Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a leer las catecismas, que son unas lecturas cortitas que nos enseñan de nuevo sobre el sentido del resplandecer, del volver a llenarse de luz y de vida, sobre todo momentos de oscuridad. Resucitaste de entre los muertos, oh vida de todos, y un ángel resplandeciente clamó a las mujeres: cesad y llorad, y anunciad a los apóstoles la buena nueva, alabando, proclamando: resucitó Cristo el Señor, quien como Dios se ha complacido en salvar a la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verdaderamente resucitaste del sepulcro y ordenaste a las devotas mujeres que anunciaran a los apóstoles la resurrección como está escrito. Pedro corrió a la tumba y al ver la luz en el sepulcro se estremeció y vio los lienzos solos y yacientes, a pesar de no ser visibles en la noche. Y creyendo exclamó: gloria a ti, oh Cristo Dios, pues tú salvaste a todos, oh Salvador nuestro, siendo tú en verdad el resplandor del Padre. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Alabemos a quien ha sido arca, puerta del cielo, la montaña santísima, nube luminosa, escala celestial, paraíso racional, la liberadora de Eva, oh gran joya del mundo, porque por su medio se cumplió la salvación de todo el mundo y el perdón de los pecados de antaño. Por eso clamamos a ella, intercede ante tu Hijo y Dios, para que obtengamos la remisión de nuestras faltas, a los que devotamente nos prosternamos ante tu santísimo alumbramiento. Ahora cantamos las Evloguitarias, que son estas bendiciones tan lindas que escuchamos cada mañana. Bendito eres tu Señor, enséñame tus mandamientos. Los coros angelicales se maravillaron asombrados al verte contado entre los muertos, oh Salvador, destruyendo el poder de la muerte, levantando contigo a Adán y librándonos a todos del infierno. Bendito eres tu Señor, enséñame tus mandamientos. El ángel radiante cerca del sepulcro clama las miróforas diciendo, ¿por qué mezcláis el perfume con lágrimas de tristeza? Mirad la tumba y regocijaos, porque el Salvador ha resucitado del sepulcro. Bendito eres tu Señor, enséñame tus mandamientos. Muy temprano al alba fueron las miróforas a tu sepulcro, Salvador, con lamentaciones. Mas el ángel les habló diciendo, el tiempo de lamentaciones ha pasado, por lo tanto no lloréis. Mas id y anunciad a los apóstoles la resurrección. Bendito eres tu Señor, enséñame tus mandamientos. Las miróforas fueron a tu sepulcro lamentándose, mas el ángel les habló diciendo, ¿por qué contáis al vivo entre los muertos? Porque siendo Dios, ha resucitado del sepulcro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos al Padre y a su Hijo y a su Espíritu Santo. Trinidad Santa en una esencia, clamando con los serafines, Santo, Santo, Santo eres tú, oh Señor. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén. Oh Virgen, tú engendraste al dador de vida, redimiste del pecado a Adán, diste a Eva el gozo en vez de la tristeza, y quien se encarnó de ti, Dios y hombre a la vez, ha devuelto la vida a aquellos que la habían perdido. Aleluya, 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 gloria a ti, oh Dios. Aleluya, 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 gloria a ti, oh Dios. Aleluya, 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 gloria a ti, oh Dios. Una y otra vez en paz roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Ampáranos y sálvanos, tennos misericordia y protégenos, oh Dios, por tu gracia. Señor, ten piedad. Conmemorando a nuestra Santísima, Purísima, Bendita y Gloriosa Señora, Madre de Dios y Siempre Virgen María, y a todos los santos, encomendémonos nosotros mismos y mutuamente los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo Dios. A ti, Señor. Porque tu nombre es bendito y tu reino es glorificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a hacer unas lecturas que se hacen antes de la lectura del Evangelio. Las miróforas vinieron al sepulcro del dador de vida, buscaban al soberano, al inmortal, entre los muertos. Habiendo recibido la alegre buena nueva del ángel, ellas proclamaron a los apóstoles, Cristo ha resucitado, otorgando al mundo la gran misericordia. Desde mi juventud, el enemigo me está tentando y me quema con el atractivo de los placeres.
Pero yo, apoyada en ti, oh Señor, le venceré siempre. Los que odian a Sion serán como hierba seca para ser arrancada, porque Cristo arrancará, cortará con ellos sus cuellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Del Espíritu Santo emana la vida de todos. Él es la luz de luz, el gran Dios, y le alabamos junto con el Padre y el Verbo. Que mi corazón, siendo sumiso por tu temor, no llegue a ser vanidoso y lo hagas caer lejos de ti, oh misericordioso. Quien pone su esperanza en el Señor no temerá cuando el Señor venga a juzgar a todos con fuego. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el Espíritu Santo cada uno se diviniza, mira, contempla, profetiza prodigios, alabando al único Dios trino, la divinidad de triple luz, pero que es una en su principio. A ti clamo, Señor, escucha e inclina tu oído hacia mi clamor, purifícame antes de llevarme de aquí. Cada uno vuelve a la madre tierra y se disuelve, recibiendo honores o castigos por lo que hizo en su vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Del Espíritu Santo es la teología, el Dios se manifiesta unido tres veces, santo. El Padre no tiene principio, el Hijo nacido de él antes de todos los siglos, y el Espíritu que procede del Padre, siendo la misma forma, el mismo trono y el mismo esplendor desde el Padre. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos juntos convivan. A ellos el Señor ha prometido la vida eterna. La vestimenta de uno, como la que él adorna los lirios del campo, enseña que no hay que preocuparse por ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo, causa única de todo, sustenta y obtiene la paz, porque él es Dios consustancial al Padre y al Verbo. Reina el Señor para siempre, tu Dios, oh Sion, por generación tras generación. Reina el Señor para siempre, tu Dios, oh Sion, por generación tras generación. Alaba alma mía al Señor. Reina el Señor para siempre, tu Dios, oh Sion, por generación tras generación. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Porque eres santo Dios nuestro y en tus santos moras y descansas. Y a ti glorificamos, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que respira, que alabe al Señor. Todo lo que respira, que alabe al Señor. Que alabe al Señor. Todo lo que respira. Para que seamos dignos de escuchar el Santo Evangelio, roguemos al Señor Dios nuestro. Sabiduría, estemos de pie, escuchemos el Santo Evangelio. La paz sea con todos vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Estemos atentos. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, «Quiero», y se limpió. Y al instante la lepra se fue de él, y él mandó a que no le dijesen nada a nadie, sino «Ve», le dijo, «Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos». Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hijo del Espíritu Santo, tomen asiento ustedes en su casa. Quería compartir algo más de este Evangelio de San Lucas, cómo Cristo nos puede sanar. Cristo nos puede sanar, pero también uno tiene que venir hacia Cristo con una actitud humilde. Miren cómo vino este hombre que tenía lepra. Dice aquí, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira la profunda humildad. No ve a Dios como un empleado, no ve a Dios como una especie de máquina que tiene que cumplir una función la cual él quiere, sino que al contrario. Ve a Dios como Dios, y así entonces Dios hace todo lo bueno
cuando uno se comporta con él como debe ser. Nosotros, muchos de nosotros somos papás. Cuando viene un hijo con soberbia, te dice, ya vos, pásame plata. ¿Cómo se comporta uno? Con dureza, porque uno dice, esa no es la forma, pues. En cambio, ¿qué pasa cuando viene ese hijo que es tierno? A ese hijo que es dulce, te dice, papito, ¿cómo estás? Papito lindo, precioso, yo que te quiero tanto, pucha, ¿me podía ayudar con algo? Ahí, ¿cómo se siente uno? Uno abre el corazón y también la billetera. Uno abre todo cuando ves que una persona se acerca de verdad como debe acercarse a uno, con cariño, con amor, con respeto, tal como hizo este hombre. La lepra, en aquellos tiempos, estaba vista no tan solo como una enfermedad física, pero también para el pueblo judaico, veían que en toda enfermedad había también un pecado, que esa persona, o quizás algún antepasado, había pecado, por lo tanto, esa persona estaba sucia y era expulsada del lugar de oración, de la sinagoga. Lo sacaban de ahí, tenía que irse afuera de la ciudad y tenía que andar como con unos cascabeles. Entonces, no tan solo era una enfermedad física, era también una separación de su comunidad, era una separación de su familia, imagínense los problemas económicos también. Era igual que el coronavirus de nuestros tiempos, era el coronavirus de esa época, la lepra. Imagínate, lo sacaban para afuera, aparte físicamente se te caían partes de tu cuerpo, era una cosa pero así terrible. Jesucristo lo limpia a él con tan solo quererlo. Jesucristo lo que quiere lo puede hacer. ¿Cómo hacemos para que Cristo quiera lo que nosotros queramos? Es totalmente para el revés. Nosotros tenemos que querer lo que Cristo quiere. ¿Me entienden? A veces uno dice, lo voy a tratar como de convencer. No, no, no. Tú convéncete de lo que Cristo quiere. Y ahí todo se hace mucho más simple, y mucho más sencillo, y mucho más fácil. Ese es el secreto, hermanos y hermanas. En nosotros transformar nuestra mente y nuestro corazón para tratar nosotros de hacer lo que Dios quiere. No que Dios quiera hacer lo que nosotros queramos. ¿Se dan cuenta? Si pensamos la vida así y hacemos las cosas así, se nos hace todo tremendamente más fácil. Después de eso le dice al leproso que vaya al sacerdote y que le dé una ofrenda por lo que Dios ha hecho con él. Era el sacerdote el que estaba a cargo de la sinagoga, el pastor que estaba a cargo de la sinagoga, el rabí que estaba a cargo de la sinagoga, el que veía a la persona, veía si acaso estaba limpio y ahí entonces lo reintegraba a la comunidad. De la misma forma, el sacerdote el día de hoy, cuando una persona, por ejemplo, ha pecado, viene, recibe el sacramento de la confesión y es reintegrado a la iglesia, exactamente igual, para que ya no haya ninguna cosa que divida o separe a esa persona del resto de la comunidad. Dios nos quiere limpios de cuerpo, pero sobre todo de alma y puros de corazón. Y para eso tiene todas las herramientas, para que tú te vuelvas a reintegrar, a sentirte parte de la iglesia, no importando lo lejano que te sientas, no importando los pecados que hayas cometido. Dios es un papá, lo que leíamos ahí en los Salmos, es un padre misericordioso, compasivo, dulce, un papá que también es justo. Entonces, por eso que quiere actuar con justicia con cada uno de sus hijos, pero también un papá que tiene un corazón así enorme, y que sale a buscarte, a abrazarte, que sale a manifestarse para que tú lo puedas conocer, y Él verdaderamente te quiere conocer a ti. Por eso rogamos a Dios que de la misma forma, hermanos y hermanas, que fue sanado ese hombre de la lepra, nosotros también podamos ser sanados de nuestras enfermedades físicas, pero sobre todo de nuestras enfermedades espirituales. A veces cuando me toca ir a visitar personas que están enfermas, yo les pregunto a ellos, bueno, ¿para qué quería estar sano? ¿Para qué? No, porque quiero estar sano, pero ¿para qué? Si no vamos a tener una vida llena de amor, si no vamos a tener una vida plena, de verdad, en la cual nos demos cuenta que tiene que ser este amor de Dios, este perdón, este arrepentimiento, pero en buena, no tan culpógeno, sino con arrepentimiento de corazón. Si no son esas cosas las que están motivando nuestra vida, una generosidad de verdad, personas generosas de verdad, si no son esas cosas las que motivan tu vida, ¿para qué queremos estar sanos? Si Dios nos da el regalo de poder estar sanos, hermanos y hermanas, aprovechemos esa sanidad física para que se note también una vida de sanidad espiritual. Ahora vamos a leer este texto que se lee siempre después de la lectura del Evangelio para que nos demos cuenta de nuevo de los regalos que Dios nos da. Habiendo visto la resurrección de Cristo, prosternémonos ante el Santo Señor Jesús, el único exento del pecado. Tu cruz, oh Cristo, nuestro Dios, adoramos y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Porque tú eres nuestro Dios, a ningún otro conocemos y tu nombre invocamos. Fieles, venid todos y adoremos la santa resurrección de Cristo, porque he aquí, por la cruz, entró la alegría en el mundo entero. Bendigamos al Señor en todo tiempo y alabemos su resurrección, porque habiendo padecido la crucifixión para nosotros,
destruyó la muerte con la muerte. Ahora voy a leer la gran súplica de la intercesión, pidiéndole a Dios que interceda, sobre todo en momentos así, de la misma forma que el leproso le pidió a él con su rostro en tierra, bajamos también nosotros nuestro rostro para pedirle a Dios humildemente que interceda, sobre todo en momentos como esta pandemia que está verdaderamente teniendo a toda la gente tan asustada, tan abrumada, tan angustiada. Pedimos a Dios de verdad, de nuestros corazones, a través de esta súplica de intercesión. Salva a Dios, a tu pueblo y bendice a tu heredad. Visita al mundo con tu bondad y compasión. Exalta el estado de los cristianos ortodoxos y cólmalos con la riqueza de tu misericordia. Por la intercesión de la Santísima, Purísima Señora, Madre de Dios y Siempre Virgen María. Por el poder de la preciosa y vivificadora cruz. Por las súplicas de los venerables incorpóreos poderes celestiales. Del venerable y glorioso profeta y precursor San Juan Bautista, de los santos gloriosos y alabados apóstoles, de nuestros santos padres Teóforos, de nuestros santos padres doctores ecuménicos venerables y grandes jerarcas, Basilio el Grande, Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo, de nuestros santos padres Atanasio, Quirilo y Juan el Misericordioso, patriarcas de Alejandría, de nuestros santos padres milagrosos Nicolás Arzobispo de Miralicia, Espiridón de Triunfia, los santos gloriosos y grandes mártires, Jorge el Victorioso, Demetrio que rebosa mirra, Teodoro Tiro, Teodoro el Comandante, y de todos los gloriosos y triunfantes mártires de los santos y justos antepasados, Cristo Dios, San Joaquín y Santa Ana, de la Natividad de la Santísima Virgen María, patrona de nuestra comunidad, y de todos los santos, te rogamos, misericordiosísimo Señor, nos escuches a nosotros pecadores y nos tengas piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Por la misericordia y compasión y amor a la humanidad de tu Hijo unigénito, con quien eres bendito, junto con tu santísimo, buen vivificador Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a dejar hasta acá la oración para tener algo de más tiempo de poder conversar algunas cosas. Primero, compartir con usted un comunicado a nuestro padre y arzobispo metropolitano Sergio, que en todas nuestras iglesias, hasta que no pase todo esto, no vamos a seguir haciendo ningún tipo de oraciones, obviamente, hasta que no termine todo este tiempo de la cuarentena. La verdad que es cierto, para uno como sacerdote, no poder estar en la iglesia con su comunidad haciendo oración, compartiendo juntos todas nuestras vivencias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, obviamente es duro y es difícil, pero al mismo tiempo también se nos da la bendición de poder estar conectado a través de estos medios el día de hoy con todos ustedes. Así que vamos a seguir juntos de nuevo unidos así. Quisiera saludar a la Lucía Marjanovic, fue parte de nuestra comunidad por harto tiempo, después de eso se fue a vivir al extranjero, a Verónica, a la Anita, a Zinaida, a Shir Ramírez, Luis Felipe Letelier. Ah, mira, qué bueno saber de ti. A Navia Busada, Yarat Eli, la Vivi Herrera, Yelena, la Eli Suez. Oye, Eli, un abrazo grande. Ah, para ti, para toda la familia Suez, que los quiero tanto. Iracus, Josmar, Ludmila, a Teresa, bueno, la Tere Musalem, Alexia Labé, Gerardo Sayas, Wanda Jadwe, a la Xiaomi, obviamente, Ítalo, Patricio González Núñez, y a todos los demás de arriba, creo que ya lo había saludado, a la Elías Jadwe, mira tú, no es cualquier persona, Carolina Davis, Jorge Espíndola, Nancy, Marlena Wad, y a Gonzalo Cofré, y de ahí para arriba creo que al Emilito, cómo no lo voy a saludar al Emilito todas las mañanas, Sergio Herrera, la Marcela Venegas, que siempre se conecta, siempre está con nosotros, la parroquia San Jorge de Santiago del Estero, y a todas las demás personas. Esto ha servido, oye, al Fernando Stamna también, a él, la Itizán también, al Fernando especialmente, para todas las personas que trabajan y que tienen que seguir trabajando, como Fernando, que es parte de la PDI, a todas las personas que están también en los diferentes servicios públicos que tienen que seguir trabajando, los doctores que tienen que estar en hospitales, enfermeras, auxiliares, toda la gente. Recién pasó un cartero acá a dejar una carta, que tienen que seguir trabajando en la calle. Yo sé que se hace a veces tremendamente difícil, pero que tienen que seguir
adelante. Así que yo la verdad que es cierto por todo ello, especialmente esta oración. Para Roberto Lassen, para él, para su familia, que van todos los domingos a la iglesia con el tabercito, con su hijo. Así que para todo ello, de verdad, de nuevo, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los escuche en cada momento de vuestras vidas, con todas las cosas que nos están pasando, que Dios nos dé fortaleza para poder seguir adelante en todos estos momentos que yo sé que son difíciles, pero vamos a salir juntos y fortalecidos de un momento así. Nos vamos a sentir más juntos que nunca. Vamos a volver a entender el valor de poder estar en la iglesia, de estar juntos, de visitar un padre o una madre, de poder volver a abrazarnos, el valor de poder estar haciendo un asadito en paz, tanto que nos gusta hacer asado y poder estar tranquilos. Ya vamos a hacer una gran fiesta cuando todo esto termine, para poder abrazarnos nuevamente, para poder volver a estar todos nosotros juntos y más unidos que nunca y más agradecidos que nunca, de nuevo, de todas las cosas que podamos estar. Ahí el Fer que nos vuelve a mandar de nuevo. Que nos vuelve a mandar de nuevo salud y todo eso. Así que esperamos de nuevo a todos ustedes, al Amparito y a todos los demás de nuevo, que Dios les dé mucha vida, mucha salud, para poder aprovechar esa vida y esa salud hasta que nos toque partir de este mundo. Con eso no quiero sonar trágico ni nada así, sino que con eso lo que les quiero decir es, esta es una preparación para ese viaje final a esa vida plena y eterna. Plena y eterna, en la cual no hay dolor, no hay tristeza, no hay injusticia, en la cual Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que viene realmente a darnos una vida nueva y una vida plena. Quiero compartir con ustedes estos textos cortitos de la mañana, uno de San Clemente de Alejandría. Él es un santo del año 200, ¿verdad? Y él dice así, dice: reza en todo momento. Para un verdadero sabio o cristiano instruido, toda la vida es una fiesta sacra. Yo me quedaría con esa pura frase. O sea, tengo que leer el resto, pero mira qué lindo. Para un verdadero sabio, y él compara a un sabio con un cristiano instruido, toda la vida es una fiesta sacra o santa. Sus sacrificios consisten, por tanto, en las oraciones y en las alabanzas a Dios, en la lectura de la Sagrada Escritura, en recitar los salmos, tremendamente importante. Aquí quiero hacer una explicación cortita. Antiguamente, cuando se quería ordenar a un obispo, a un nuevo obispo, ¿ya?, el obispo tenía que saber todo el salterio, así se llaman todos los salmos, todos de memoria, todos. Tenía que poder recitarlo desde el 1 hasta el 150, todos, y pa, 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 todos los salmos, en el sentido no de ser como un lorito repitón, sino que tenía que haberlos puesto no tan solo en un libro, pero llevarlo acá en el corazón. El día de hoy tenemos un tremendo problema nosotros con nuestros teléfonos inteligentes o con las tablets o con los computadores. Antiguamente la gente se aprendía las cosas de memoria. El día de hoy, ¿qué no aprendemos de memoria? Nada. La tenemos súper mal ejercitada porque decimos, total, lo tengo en el teléfono. A veces uno no sabe su propio número de teléfono. ¿No le ha pasado a ustedes? Que uno llega y dice, oye, dame tu teléfono. Ah, chuta, espérate, ¿ah? Y lo empiezan a buscar su propio teléfono, ¿ah? A veces el teléfono, no sé, de la esposa, de un hijo, no lo sabemos. Ni siquiera esas cosas chiquititas, ¿ah? Porque hemos ido perdiendo esa capacidad de tener memoria. Antiguamente la gente sabía todos los textos bíblicos, se sabía un montón de cosas de memoria porque lo había repetido una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que habían pasado de su mente y habían hecho acá un espacio, una morada acá en su corazón. Por eso también ruego a Dios, como dice de nuevo este texto, ¿ah?, de San Clemente de Alejandría, que podamos guardar todas esas santas escrituras, todos los salmos en nuestro corazón. Dice así, en recitaciones de salmos antes de acostarse y en la oración de la noche. Así se une a la milicia celestial con su incesante meditación y contemplación. O sea, con los santos ángeles y arcángeles que están constantemente, con los querubines, los serafines, que están en esa incesante oración y alabanza a Dios. Dice así San Clemente: durante la oración que recitará en alta voz, no usará muchas palabras por haber aprendido del Señor cómo se debe rezar. Reza, pues, en todo lugar, pero no públicamente delante de los ojos de todos, y reza en todo momento y en toda circunstancia, bien cuando pasea, cuando va en compañía de otros, cuando se acuesta, cuando comienza alguna obra espiritual y cuando en el interior de su alma le preocupa algún pensamiento, con gemidos innarrables invoca al Padre. Mira qué lindo, ora en todo momento, en todo momento. Vamos a seguir leyendo este texto. La segunda parte dice así, son cortitos.
Es evidente que la vida de un cristiano ha de estar ligada a la permanente oración. Nadie puede discutir la importancia fundamental del recogimiento en la oración en la vida diaria de los cristianos, pues el alma tiene que dar incesantemente gracias a Dios por los dones que hace y también tiene que pedir perdón por sus continuos pecados. Estando entonces obligados a aspirar a la perfección, mira tú, no pensamos otra cosa más, los cristianos no somos así como medio chantes, no, como Dios quiere, una cosita, no, queremos llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces, y acá, estando obligados a aspirar a la perfección, necesitamos indiscutiblemente recurrir a la oración, de la que jamás podemos prescindir. En nuestra oración, a ejemplo del Señor, hemos de pedir por todos los hermanos, amigos y enemigos, nos guste o no nos guste, y por la conversión de todo el mundo al verdadero Dios. Voy a repetir esto, los cristianos rezamos siempre por la conversión de todo el mundo, no tan solo a Dios, al verdadero Dios. No un Dios chanta, no un Dios serie B, sino que al verdadero Dios. La oración nos debe acompañar en siempre, en todo momento, en nuestro obrar, pues nos une íntimamente con Dios y nos hace caminar hacia Dios. Y para terminar, San Clemente de Alejandría, del año 214, nos dice así: la oración es trato y conversación con Dios. De ahí que el cristiano, al guardar escrupulosamente los tiempos de oración, consagre a Dios todo su quehacer diario y así da testimonio del Señor con su vida entera. Mira qué cosa tan linda y tan profunda. Como un cristiano es un ser de oración. Más que un homo sapiens, un homo orantes. O sea, un hombre que quiere rezar constantemente. Porque la oración ya no se encuentra solo. Con la oración hace de su cuerpo un templo del Espíritu Santo. Se siente lleno de Dios. Y cuando te sientes lleno de Dios, nada más te falta. Nada, nada más te falta. Mira tú, en todas estas semanas que hemos tenido que estar acá, ya llevamos alrededor de 20 y tantos programas. Y como va la cuarentena por una semana más, yo creo que vamos a llegar como a 40 programas. Habíamos rezado antes, ustedes y nosotros, tanto tiempo juntos, en la mañana y en la noche. Jamás, jamás. Mira cómo se tuvo que dar en cuaresma esta oportunidad increíble. Aquí no hay casualidad en la vida. No es un chiripazo. Esto pasó por algo en este tiempo y en este momento. Por eso, de nuevo, darle gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan, por todas y cada una de las cosas que nos pasan, sobre todo en estos tiempos, muchísimas veces difíciles, en muchos sentidos de cosas, pero estamos yéndonos hacia adentro. Cuaresma, siempre decíamos eso, por eso las oraciones de la cuaresma las hacíamos con la luz apagadita, las hacíamos más en silencio, porque era un tiempo de ir hacia adentro, igual que esa semilla que va hacia adentro de la tierra para después poder florecer. De la misma forma, durante todo este tiempo hemos tenido que irnos para adentro de nuestras casas, en nuestros hogares. Algunos han tenido que salir a trabajar, que hacer alguna cosa, quería hacer alguna compra, pero en general tener que estar hacia adentro. Para entonces después poder vivir de nuevo esa fe cristiana y de ahí que se note en nuestra vida. Hemos tenido que estar haciendo oración más que nunca por nosotros, por todos nuestros seres queridos, por todas las personas que están enfermas. No tan solo enfermedades físicas, también enfermedades espirituales, el nivel de angustia que hay en muchas personas que no han podido salir, me han llamado por teléfono, recibido mensajes, WhatsApp y diferentes cosas, el nivel de angustia de muchas personas. Ruego a Dios por cada uno de ellos, que descienda ese Espíritu Santo del cual hablábamos en la clase de ayer en la noche, que descienda sobre sus corazones, que les dé profunda tranquilidad y profunda esperanza en que Dios va a estar en cada uno de ustedes, que Dios nos va a dar siempre la buena y justa solución para entonces poder estar tranquilos, sobre todo momentos así de angustia y de intranquilidad. Lorenita quería... No, un cariñoso saludo para mi prima de Ecuador, porque sabes sí. Que está pasando un momento complicado. La Vivian Yarad, la Vivian Chaurilla Yarad, en realidad. Un cariñoso saludo para ella y para mi primita linda. Oye, la gente en Ecuador, vimos una imagen ayer, ahí llegó el Frank, que ustedes saben que termina sus clases. Sí. A esta hora. Que... Oye, ustedes vieron las imágenes, no sé si acaso las vieron. Mira, están en oración en Brasil. Saludos. Haroldo. Ecuador y Brasil. Ecuador, Brasil. Qué bueno. Desde distintas partes. De Argentina también. Desde Rumania. Tenemos gente conectada en todas muchos partes, ¿no?, del mundo. Oye, vimos las imágenes tremendas desde Ecuador y desde otras partes más del mundo. Así que de verdad que es cierto. Que Dios nos acompañe a todos en estos momentos así
tremendamente complejo, complejo y difícil, en los cuales siempre en momentos así sale lo mejor del hombre, pero también lo peor del hombre, ¿ah? Por ejemplo, cuando se está hundiendo un barco, ¿qué pasa ahí? ¿Ah? Va a salir lo mejor de uno, pero también lo peor. Sí. Los más valientes se van a notar en esos momentos. Las personas más desprendidas, más desapegadas, los grandes héroes y los grandes villanos se ven en momentos de crisis. Y ahí está la opción que ahí tú puedes cuestión. Hacer en tu vida. ¿Ah? ¿Quieres ser un héroe o quieres ser un villano? En otras palabras, ¿quieres ser un santo? ¿Te quieres llenar de los demonios, de la rabia, de la envidia, de acaparar cosas? Está en estos momentos un momento para ser un mártir, en el sentido de dar testimonio de Cristo en tu vida. A eso los queremos invitar, ¿ah? A eso, sobre todo seamos a eso. Los héroes de hoy en día. Seamos los héroes de hoy en aunque día. Aunque nos vean como los villanos, seamos los héroes. Sí, aunque sí, mucha gente a veces nos ve como los malos de la película. A mí a veces me dicen, ah, claro, ah, pasan puro rezando, ¿y qué hacen? La gente no ve el poder de lo inmaterial, no ve el poder de lo espiritual. A mí hay gente que a veces, siendo que la iglesia no hay momento tampoco, pero hacemos mucha obra social con diferentes personas, ¿ah? Con madres y padres que han perdido a su hijo, con personas en situación de discapacidad, con niños en riesgo social. Hacemos muchas cosas, pero no es el momento para mencionarlo. Pero a veces hay gente que me dice, padre, claro, puro rezar. ¿Ah? Hay gente que dedica su vida a la oración, y eso es un regalo tremendo. El poder de la oración es inmenso, inmenso. Es que tenemos que verlo y que sentirlo, ¿ah? No pensar que estamos poco menos que perdiendo el tiempo cuando uno está haciendo oración, sino que todo lo contrario, la oración nos conecta entre nosotros. Fíjate, cuando estamos rezando juntos, cuando cantamos juntos, uno se siente mucho más unido con la gente que estamos acá y sentimos también obviamente esa unidad con Dios. Sí. Hay que entender que las cosas van de adentro hacia afuera. Si no tenemos arreglado lo que tenemos acá en el corazón, ¿cómo vamos a poder transmitir esa felicidad y ese amor a la gente? Al final. Sí, esa oración entonces es súper importante. Siempre estar en oración, o sea, encontrar un buen balance entre oración y obra. Sí. Hay que hacer obras, sí, pero esas obras tienen que estar de fondo motivadas. Gracias, esa es la palabra, justo. Tienen que estar motivadas por la oración. Ah. Si no hay oración, ¿para qué estás haciendo esas obras? ¿Para ti? Sí. Ah, o quizás para limpiar tu conciencia. No se trata de eso. La obra tiene que ser una expresión de ese fuego de Dios que está, sí, que está en nuestros corazones. Yo decía ayer, también dar las gracias por lo que no vemos, eso es tan importante, sí, tan significativo. Sí, sí. Sí, a veces damos gracias solamente por las cosas que vemos, a veces nos gusta reclamar por otras cosas, en vez de ser personas de agradecimiento. Ah, un cristiano debería pensar así, debería estar en constante oración, como vimos en este texto de San Clemente, bellísimo el texto, de verdad. Yo hay muchos de esos textos que o los leí hace mucho tiempo, hay otros que no me acordaba, y la verdad cuando los vuelvo a releer me llenan de alegría el corazón. Ah, son textos, sí, bellísimos. En la iglesia ortodoxa, como es la primera iglesia cristiana que viene desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, la cantidad de cosas que hay, desde obviamente la Biblia como pilar, como base, pero también tenemos todos los textos de los santos, tenemos también la iconografía, ¿ah? Los himnos dentro de la iglesia, la arquitectura, que la arquitectura es una expresión de Dios, ah, estas cúpulas, sí, estos domos que nosotros vemos, historia, ¿ah? Así eso como de fantasía, que le dicen siempre que es como una cebolla, no, eso es como una vela que está encendida, por eso déjame ver, ¿para dónde estamos? Para acá, ¿ah? Esa parte es así, esos domos que son así, eso es exactamente igual que una vela que está constantemente encendida frente a la gloria de Dios. Mira qué hermoso, como la arquitectura expresa la maravilla de Dios, como la iconografía expresa en líneas y colores esta alegría de la resurrección de Cristo y esta presencia real de Dios con nosotros, ¿ah? Los himnos en la iglesia, no los cantamos tan bien como los podemos cantar en la iglesia, nos falta más personas del coro y todo eso, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Yo creo que por eso mismo está todo conectado en la iglesia como ortodoxa en general. Uno ve el icono por entre todo de la Virgen María que tenemos, después uno escucha el canto y se escucha. Está todo conectado. Está todo armadito, está todo conectado y al mismo tiempo, no sé, uno siente junto con eso el aroma del incienso. Sé que no lo pueden sentir en forma virtual, pero aquí hay un aroma, pero así increíble, increíble. Entonces uno siente todas esas cosas y todos nuestros sentidos están para, de nuevo, para conectarnos con Dios. Dice Jaime Suez, todo lo que hacemos tiene que ser con oración como Cristo nos enseñó. Cada cosa que haga en la vida, gracias Jaime, cada cosa que hagan en la vida, hay que hacerla siempre con ese poder de Dios, con esa fuerza de Dios y en nombre de Dios. Y si te resultó lo que hiciste, gracias a Dios. Si no te resultó, gracias a Dios también, porque si hiciste algo en nombre de Dios y no te resultó, era mejor que no te resultara. Siempre hay que ver esas cosas así. Lorenita. Un saludo pequeñito para
Hader Yarat, de Palestina también. De Palestina. Bet Yala. Ah, mira. Sent from Bet Yala. So send regards to Hader Yarat. Kisses from my cousin. Mira, Marja. Hader. Qué gente, qué lindo poder nice, escucharlo. Nice to have you. Yes, you say, dear cousin, I mean, we are united, you know, through the heart, with all the people all over the world, above all, in Palestine, in our Holy Land, okay? God bless you, to you and to your lovely family. Oye, esa es nuestra familia que tenemos en Palestina, así que qué lindo poder saludarlo. Ah, ella. Ana Falastini. Ah, está tú, bien, Fran está empezando a aprender ahora, así que Ana Falastini, esa es la... Así decimos, yo soy palestino. Oye, ya estamos en la hora, así que antes de terminar, todos los típicos recomendaciones y saludos y... Démosle, como siempre, nuestro Instagram, que ayer Instagram. Publicamos algo súper bonito, la verdad, así que vayan a revisarlo, denle like, obviamente. Nuestro Facebook, donde están viendo ahora mismo esto, le dan like a la página, le llegan notificaciones. De cuando estamos haciendo programas en vivo y todo eso, para que se conecten más y más. Sí. Desde Málaga, España. Ya, no, esto, en serio, esto tenemos que ver. Bendición para, en serio, una persona que murió hace 40 días. Verlo, por favor, ahí está. Desde Málaga, España, Gabriel Catana Ulleme. Padre, estamos con usted. Gabriel Catana Ulleme, sí. Padre, estamos con ustedes desde Málaga, España. Podrían ver una bendición para Amparo Cortés, en sus 40 días. De muerte, muchas gracias, especialmente que descanse en el reino celestial ella y para toda la familia, que les dé profunda paz. Qué bonito como nos están, me emociona de verdad ver cómo estamos unidos desde para Gabriel Catán. Nosotros conocemos mucha gente de la familia Catán y la familia Ulleme también, así que para él, para toda su familia, un abrazo fuerte de esperanza, sobre todo en momentos así que qué lindo ver también como momento de dificultad, como momento de dificultad nos podemos ver unidos desde Palestina, Nueva Zelanda, desde diferentes lugares del mundo. Qué maravilla poder estar haciendo eso, de verdad. Fran, terminemos con los mensajes. Sí, sigamos. Nuestro YouTube, donde subimos todas estas cosas todos los días. Bueno, todas las transmisiones las van a encontrar en YouTube siempre. Así que vayan a suscribirse, por favor. Exactamente. Los que tengan televisores inteligentes también se pueden... Se puede ver en la tele. Se puede ver en la tele. Ahí lo vimos en Facebook, sí, se veía súper bien. Estamos bien producidos, no tan solo por los fondos, hemos tratado de ir arreglando día a día, ustedes comprenderán, sin poder salir de acá. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir viendo en el camino, cómo las podemos ir arreglando, pero todo obviamente con un cariño tremendo y con la gracia de Dios en nosotros, para todos nosotros y para todos ustedes. Sí, última cosita importante, mañana viernes a las 20 horas. ¿Mañana viernes ya? Sí, muy rápido. Uy, cómo se me pasó la semana. Vamos a estar haciendo el viernes de la luz de Pusil. Viernes de la luz. ¿Qué? Sobre los milagros, historias de milagros, sí. ¿Qué son los milagros? Para llenarnos de luz, de energía, de alegría. Así bien motivado, bien fuerte. Sí. Para que inviten a sus amigos, a su familia, viernes de luz. Hoy día en la noche, me da las gracias, Gabriel, gracias para ti y para tu familia. Oye, hoy día en la noche seguimos con la clase sobre lo que es la Iglesia Ortodoxa. Ha estado muy buena. Por lo menos para nosotros estamos súper entretenidos. Por lo menos hemos aprendido, yo sé que ustedes también. Así que, perdón, nos encontramos hoy día a las 20 horas y después de eso, mañana como siempre, a las 10 de la mañana y un especial, un programa especial. El Viernes de la Luz. El Viernes de la Luz. Sí. Vamos a contar milagros que han sucedido, cosas maravillosas, cómo funciona un milagro, cómo pedir, cómo buscar esos milagros en la vida. Mira cómo se nos está pasando la semana, increíble. Y después, como ustedes saben, el sábado también tenemos programa en la mañana y en la noche, no paramos, estamos como locos acá en la casa todo el día en esto. Y después el día domingo, Divina Liturgia, en la cual vamos a tratar de que esa presencia de Dios, del Espíritu Santo, llegue de nuevo con todos nosotros. Juan Rusto, grande Juan, te queremos mucho. Un abrazo grande, un abrazo grande allá, pero tienen horas de diferencia. Sí, ya, a las 8, a José Pedro también, a las 8. Para todos ustedes, para Juan Rusto, para todo el resto de la familia. Oye, nos vemos entonces hoy día a las 20 horas, mañana a las 10 de la mañana y a las 20 horas un especial sobre los milagros, sobre la luz de Dios en nuestra vida. Sábado igual, 10 de la mañana y 20 horas. Y el día domingo, súper importante, estar unidos en la Divina Liturgia a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, liturgia. 10 de la mañana, Divina Liturgia. No hay excusa porque estás en tu casa. Mándale WhatsApp a su gente, veamos la Divina Liturgia. ¿Saben cuántas vistas tuvimos de la Divina Liturgia del domingo pasado? Vamos en casi 1.800 reproducciones de ese video. 1.800.
Queremos 2000, queremos que esta pandemia del amor, que esta gracia de Dios llegue a todas partes. Así que vamos a hacer que eso sea posible, no por un número, sino que porque cuando alguien tiene algo bueno, queremos que eso bueno, eso que llegue a todas partes. Jorge de Santiago del Estero le manda mucho. Gracias, y ánimo. Exactamente, siempre estamos así, para la Xiaomi, para Leonardo, para toda la gente que estamos viendo. Que Dios los bendiga. Nos vemos entonces hoy día a las 20 horas y después todos los otros días también así. Nos vemos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hallelujah. Don't see all.